Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Aviayala, la mirada de los pueblos originarios, un programa que se emite todos los jueves de 20 a 22 horas por Canal 4 de Aire, Antena Negra TV, un programa que se puede ver ingresando a la página del canal www.antenanegratv.com.ar y si tienen televisión sin cable, en el barrio de Almagro, Caballito, Paternal, Chacarita. Sí. Cristina, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Otra vez como todos los jueves, agradeciendo a la gente que comparte con nosotros dos horitas de su tiempo. Nosotros desde acá, desde Antena Negra, tratando de pasarles información y un poco de lo que sería nuestra cultura y nuestra filosofía y muchas cosas que tienen que ver con los pueblos que resisten, ¿no?, a un sistema occidental, a un sistema capitalista, pero con muchos que están comprometidos básicamente en esa lucha. Nosotros estamos en la red de medios alternativos, en la red nacional de medios alternativos. Estamos haciendo información alternativa. Y es una red, quiere decir que no somos los únicos. En este país hay mucha gente que hace este tipo de información. Y por eso estamos contentos de estar en este programa hace más de 2 años, vamos a cumplir 3 años. Y bueno, hoy con un invitado de lujo, especial, particularmente para mí es un placer tenerlo, como siempre que lo veo le digo. Y con Marcelo Balco, vamos a estar conversando en un ratito después de la brevísima pausa que vamos a hacer, Chino, y volvemos con Marcelo, ¿sí? Continuamos con el programa y ya para charlar con nuestro primer invitado que hace un ratito anunciaba, Enrique Marcelo Balco. ¿Cómo estás, Marcelo? Marcelo ya ha venido en otras oportunidades al programa, siempre tan activo, siempre haciendo cosas, siempre motorizando todo esto que tiene que ver con la recuperación de la cultura, de los pueblos originarios, la difusión de las luchas de los pueblos originarios y la recuperación de la memoria. Y en estos días, y por eso en particular te hemos invitado, has tenido mucha actividad y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito de todos los pormenores, bueno, de todos estos días, todas estas actividades que has tenido en estos días. Bueno, gracias. Y le quiero contar nada más un minuto a la gente que el programa por ahí empezó con atraso porque se cortó la luz acá. Ustedes no se imaginan, la gente que mira esto, el esfuerzo de estos compañeros. El esfuerzo, terrible esfuerzo a pulmón que hacen estos compañeros. Entonces, eso solamente es un breve paréntesis. Bueno, estuvimos en General Pinto con Osvaldo Bayer. El 20, el Día de la Bandera, ahí se cambió de todo el distrito de General Pinto todas las calles que tenían el malsano nombre del general Julio Roca. Eso se había votado en el Consejo Deliberante. La gente de la tierra, pero no de la tierra que camina, de la tierra de los pueblos originarios, sino la gente de la tierra, los ojeros, los de Monsanto, habían hecho toda una campaña terrible para decir que, por ejemplo, si se votaba lo de la calle, nadie iba a poder vender una casa porque
la escritura catastral, está al nombre de, qué sé yo, Roca 524, entonces no ibas a poder vender tu casa, no te iba a llegar la factura del teléfono, no te iba a venir el gas. Bueno, hicieron una campaña de terror, y como esos son pueblos chiquitos, incluso fueron a acosar a los concejales que promovían esta medida. Le iban a uno que, por ejemplo, uno que me regaló, tanto a Osvaldo como a mí, nos regaló un queso de 5 kilos, ¿no? Para que no le compren los quesos y los huevos que vende. Bueno, nada es fácil en Argentina, nada es gratuito. Todos los idiotas, los enormes idiotas que hay acá en Argentina que dicen, por ejemplo, cambiar la calle es una pavada, no saben lo difícil que es cambiar una calle, y nada menos si la calle se llama Julio Roca, la persona que dio 42 millones de hectáreas a toda la gente de la sociedad rural argentina, a todos esos apellidos que siguen hoy haciéndole la vida imposible a los argentinos. Entonces, fue un gran logro, fue una gran fiesta popular, vino gente de Rojas, de Salto, de Junín, de Los Toldos, en fin, vinieron compañeros de montones de lugares del oeste de la provincia de Buenos Aires, vinieron muchísimos compañeros que yo conozco de pueblos originarios, Oscar Farías de Junín, Hugo Silveira, bueno, muchísima gente, y fue una verdadera fiesta. Ahí, en ese momento, bajamos la chapa de Roca. Pueden verlo en internet, sacaron montones de fotos, están por todas partes, y se bajó la chapa de Roca y quedó la chapa Pueblos Originarios. Inclusive, y esto no pasó de la noche a la mañana, porque ¿cómo suceden estas cosas? Que viene un tarado, viene Bayer, viene Balco y bajan la chapa, ¿sí? No, ellos fueron tan inteligentes. El intendente, durante 2 años a mí me llevó, dimos charlas en colegios, en clubes, en organizaciones, en montones de lugares, concientizando, hablando sobre el prontuario del general Don Julio, hablando sobre la contaminación de viruela, las violaciones masivas de mujeres, el reparto de niños, textual, como si fueran perritos. Bueno, todo lo que hizo la administración del ministro de Guerra y Marina, y que después fue 2 veces presidente argentino. Entonces fue una cosa paciente, fue una cosa que se construyó. Y ahí, en abril de este año, se vota en el Consejo Deliberante. Y es una cosa que la tenemos que decir. De los 12 concejales, 9 del Frente para la Victoria votaron que sí, 2 del PRO dijeron no, y un radical dijo no. Y lo más interesante, que a mí me invitaron a estar en la sesión en que eso se produjo, que yo estaba muy atento para ver qué iban a decir. ¿Qué iban a decir esta gente? ¿Vieron que tengo cara de loco? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, no dijeron nada. Yo esperaba que dijeran el general salvó a la Patagonia de los chilenos, los indios salvajes. Nada. Nada, votaron no. No porque no. Y se aprobó la ordenanza. Y ahora la bajamos. Y por supuesto fue nuestro maestro Osvaldo Bayer, porque él fue el iniciador en la década del 60, cuando empezó con Rauch. Y bueno, y estuvimos con Osvaldo y él estaba muy contento. Y bajamos esa chapa de Roca. Y el intendente de Pinto, que tuvo un gesto muy, muy bueno. Cuando bajamos una de las chapas, él me dijo, Marcelo, esta chapa es tuya. Y ahora yo tengo mi biblioteca, la chapa calle Roca del 400 al 500, me la donaron y la tengo como un trofeo de guerra, porque esto es una lucha, hay que terminar con la naturalización de los genocidas en las calles, porque un genocida en una calle naturaliza esa violencia, naturaliza esa opresión y aleja al pueblo. No hay que olvidar que Roca no solamente tiene que ver con los pueblos originarios,
Roca fue un sujeto tan estructural, así como Menem destruyó el país, Roca fue estructural también. En la segunda presidencia, él advierte a los inmigrantes de ideas disolventes. ¿Qué ideas disolventes de la argentinidad tenían estos tipos? Por ejemplo, postular 8 horas de trabajo. Por ejemplo, que en vez de hombrear 120 kilos en una bolsa, sean 90 u 80. Esas ideas disolventes tenían estos tipos. Y entonces, ¿qué hizo Roca? Con su ministro Miguel Cané, que todos los idiotas de Argentina conocen a Cané por esa libelo que se llama Juvenilia, quémenlo si lo tienen, tírenlo. Cané escribió otra cosa que Juvenilia, que es adefesio adulcorado. Escribió la ley 41-44, la ley de residencia, que expulsaba a los extranjeros de ideas disolventes que postulaban 8 horas de trabajo, por ejemplo. Entonces, Roca es una persona que no merece el sitial de privilegio que tiene, y por eso fue una gran fiesta popular haber bajado a Roca. Y toda la gente que vino de tantas localidades y la gente de Pinto, bueno, estuvieron tan contentos como nosotros, que después Osvaldo se volvió a Buenos Aires y yo seguí viaje para otras 2 ciudades, donde, invitado por los consejos deliberantes que quieren hacer lo mismo en Villegas y en Bedia, porque es muy interesante. Ahora se va a hacer en Marcos Paz, se va a bajar también a Roca. Hay toda una movida en Argentina. Provincia de Buenos Aires, Marcos Paz Provincia. Sí, en el conurbano acá. Sí, en la ciudad del árbol, ¿no? Sí, yo les voy a avisar a ustedes para que estén, porque va a ser muy lindo, va a ser en septiembre. Entonces, está pasando, se están cambiando las cosas. Y ahora, cuando fue el martes, estuvimos en el Congreso Nacional, porque la exdiputada nacional por Córdoba, Cecilia La Checha Merchán, había presentado un proyecto de ley para sacar del billete de 100 pesos a don Julio Argentino Roca y reemplazarlo por primera vez por una mujer. Y esta mujer, nada menos, y yo estoy seguro que a don Julio se le daría mucho asco, eso es lo que yo dije en el Congreso Nacional, una mujer indígena alto peruana, guerrillera, o sea, peor imposible para don Julio, y que es la Juana Zurduy, ¿no? La flor del Alto Perú. Entonces, esa es la postura de la Checha Merchán, y ahí estuvimos con la doctora Dora Barrancos, que habló sobre la personalidad Zurduy, y yo hablé sobre las andanzas de don Julio. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Ahí están, estamos viendo a Osvaldo Ayer y a Marcelo. Están y ese señor peladito que estaba en el anterior es el intendente del lugar, ¿no? El que la tiene, que es muy valiente porque él es 3 veces electo en ese sitio, Alexis Guerrera se llama, y nosotros estamos acá en Buenos Aires, es mucho más fácil acá. En un pueblo donde, por ejemplo, te vienen y dicen, pero ¿para qué? Ahora no voy a poder vender la casa. Hay que ir como casa por casa, ¿entendés, Enrique? Para decirles que vas a poder vender la casa, te va a venir la boleta del gas. Entonces no tiene nada que ver. Y eso a mí, en el fondo, me pone contento, porque esta gente racista, esta gente que quiere el país chiquito, ese país enquistado en Buenos Aires, que desprecia el interior, no tiene argumentos. Mirá que es un argumento decir, no te llega la boleta del gas, mejor dejemos a don Julio. Es terrible. O sea, decía algo, viejo, decí que don Julio no sé qué. No, no me va a llegar la boleta del gas. Sí, lo que ellos podrían decir, en realidad, estamos en la Argentina y la Argentina corresponde a Julio Argentino Roca. Es uno de los, digamos, como originario, nosotros damos el debate siempre desde este punto de vista. Estos son próceres porque en realidad construyeron la Argentina matando indios y quedándose con las tierras. Entonces, los que son de la rural, los grandes terratenientes, esos tienen que festejar a Roca y tienen que aceptar que estamos en un país que se llama Argentina gracias a él. Porque si no, antes se llamaría otra cosa, o podríamos ponerle otro tipo de nombre, lo que vos quieras. Pero,
gracias a Victorica, a Roca, a todos los que expandieron el territorio para la Argentina. Bueno, existe la Argentina, ¿no? Y estamos acá en este país. Cuando hablamos, yo escuchaba hace un rato y tu análisis decía, bueno, a lo mejor este país y esta patria por siempre fue hecho para muy pocas personas y para someter y excluir a muchos. Tal vez el que haya participado gente que tiene ganas de cambiar los nombres de Roca y todas estas cosas, es que tengamos ganas de construir un país para todos. Y conociendo la historia como corresponde, yo escuchaba hace un rato a Cristina y yo decía, bueno, en realidad lo que hace Marcelo y Osvaldo es contar la historia real de lo que pasó, ¿no? Porque a veces creemos que la historia son muchas, ¿no? Y la historia es una sola, digamos, ¿no? La historia, hay muchos que nos contaron parte de la historia y escondieron muchas de las otras partes. Y escondieron las partes que no les conviene que se sepan, como los grandes genocidios, como las grandes matanzas, como muchas cosas de lo que vos decís en tus libros, digamos, ¿no? Esas cosas no las contaron. Recién ahora, después de muchísimos años, nos venimos a enterar que de repente regalaban a los chicos, ¿no? Que los muchos de los mapuches terminaban en Tucumán porque tenía a Rudecindo Roca, que era el hermano, y se los regalaba para que vayan a trabajar a la zafra. Digo, ¿cómo? Que de acá sale la primera grande matanza en el libro también tuyo, lo leíamos, la grande matanza que se hicieron en la isla Martín García, de los, ¿no? Bueno, esas cosas suceden y sucedieron para construir ese país que tenemos hoy, ese país que excluyó y que mató a muchísimos originarios. Está bueno que podamos aprender, leer y ver que indudablemente tenemos que comprometernos con esta sociedad para tener la posibilidad de cambiarla, ¿no? Es así. Y está bueno por eso, cada uno de los libros que yo leo, ¿no? Particularmente yo el otro día te decía, para nosotros como originarios está buenísimo porque hace un rato te escuchaba vos cómo me cuesta cada vez llegar más a los archivos porque tienen unas letras de porquería que no se pueden ver. Nosotros a veces no sabemos ni leer, Marcelo. Muchos hermanos originarios en el campo hablan su lengua, su idioma, y en castellano no te leen lo que dice. ¿Y cómo hacemos para llegar a esa información? Por suerte ahora existen los libros estos que a nosotros nos facilita llegar toda esa información y que nosotros cuando vamos a Jujuy, al Chaco, conversamos con nuestros hermanos qué es lo que pasó en la construcción de este país. Y bueno, está bueno tenerlo en un libro con todo el laburo que vos te llevaste. El trabajo lo haces vos y nosotros vamos y lo difundimos, ¿no? Bueno, pero esa es la idea, porque cada uno está en su trinchera. Cada uno trabaja de lo que sabe hacer. Yo, por ejemplo, no sabría hacer un programa de televisión. Ustedes sí lo saben hacer. Yo no sabría qué hacer si se me corta la luz. Ustedes lo resuelven. Pero yo sí sé investigar sobre genocidio indígena. Yo sí sé ir a los archivos. Yo sí sé abrírselos cuando no lo quieren abrir a estos racistas. Entonces, bueno, cada uno va trabajando en sus temas. Y ahora estoy muy contento porque empezamos a trabajar con Pedagogía 2. Empezamos a trabajar con el siguiente libro, con los nuevos archivos. Porque esto es una tarea, no voy a decir infinita. Huamampoma, Felipe Huamampoma de Ayala, el primer cronista indígena, él dice, escribir es nunca acabar. Y en verdad es medio así. Yo cuando escribí Pedagogía de las Memorias pensé que con este tomo más o menos daba cuenta de lo que yo quería dar cuenta. Y al principio cuando empecé me di cuenta que con eso estábamos abarcando un periodo básicamente de 10 años, ¿no? Que es del 1872 al 1882, más o menos, ¿no? Y ahora que vos mencionaste Martín García, la contaminación con viruela que se hace en Martín García, el horno crematorio que está en Martín García, no hay que olvidar que el horno crematorio de Martín García lo construyó el padre de la aula, Sarmiento Inmortal. Porque nosotros hablamos sobre Don Julio, Argentino Roca, pero Don Julio no está solo. No. Como Videla no hizo, no eran unos militares locos vestidos de verde que salieron de los cuarteles. Fue un golpe cívico-militar. Bueno, en ese entonces había un absoluto acompañamiento cívico, religioso, científico y militar y del capital. Entonces, Don Julio fue el instrumento y quedó como el más malo de la película. Pero atrás de Don Julio hay gente que es aún peor.
que él, peor que él. Entonces, nosotros ahora lo estamos atacando a Roca, lo estamos debilitando. En todos los viajes que estamos haciendo por el país, que hace poco estuve en San Luis, en fin, ahora después vamos a ir a Tierra del Fuego, se está debilitando muy mal. Esas maestras que fueron lobotomizadas por Villiquen y Antiojito, esas maestras que no les interesó nunca aprender nada más de cuando salieron, solo leer las láminas escolares, cada vez les resulta más difícil defender a don Julio. Entonces, es una figura que está cayendo.